Y sí, ahora todavía estoy. Canta, dice poesías. Sí, escribo Escribe. algunas letras muy humildes, ¿no? Muy poca escuela, tengo, yo tengo cuarto grado de antes, no de ahora. Es que es muy diferente. Ahora no hay nada que ver con lo que nos enseñan nosotros, a lo que nos enseñan los chicos de ahora. Cambió todo, hizo un cambio Como total. es la vida mía, los caballos, el perro, la guitarra, es la vida mía, lo hago con mucho amor. No, no sé vocalizar, lo escribo son las métricas de las letras mías son unas rengas, otras tartamudas, ¿no? No son bien ¿Y bien medidas. qué canción le gusta más interpretar? A mí me gustan las milongas. La milonga. Y cantar todo lo que he escrito ha sido toda la vivencia, a gente que quiero mucho, a las cosas tristes no. Veo que ahora se usa mucho el folclore para insultar, ¿vio? Para renegar. Y para mí no es así, yo creo que los pájaros cantan porque le cantan a la vida, al día, a sus pichones. Pero yo nunca escuché un pájaro que cante por. Yo creo que el canto para mí es alegría. No creo en criticadores. Creo en pájaros cantores, cantan a la luz del día. Derraman su melodía con profundidad y amor. No ha de vender el cantor su dignidad por dinero, porque el hombre que es campero tiene conciencia y honor. Esa es una de las letras que yo he escrito en una milonga, que un poco me reniego de escuchar que yo escucho en las letras que improperios, malas palabras, y todo lo aplaude. Yo no lo entiendo eso. A mí me gustan las canciones que le cantan al amor, a la vida, como tiene que ser el canto, me parece a mí, ¿no? Y usted que es tan amable, que me ha recibido con una hospitalidad extraordinaria, con el mate que es el símbolo de la amistad y la guitarra que es el símbolo del espíritu criollo. Y sí, la guitarra es lo que identifica al paisano, sí. Exactamente. Y además tiene esa calidez. Acá me decía este lugar, La Matera, que se reúne con sus amigos, Y ¿no? sí, este es mi rincón criollo, mi club privado. Es donde yo estoy con todos mis amigos, que entran todos, acá entra de toda clase de gente, pero todas son gente de respeto. Acá no hay ninguna mala palabra, acá hasta no se fuma acá dentro. Yo Hacemos siempre digo que sentarse a escuchar milongas es como ir a misa. Usted vio que en la misa no nadie habla, solamente habla el presbítero que dice la misa. Y la milonga es para escucharla, es para escuchar el argumento. ¿Cómo es? Y siempre viene algún paisano que toca la guitarra o aparece de algún lado, o hay gente que me viene a conocer y come un churrasco y guitarrea un rato y un amigo más. Es tan lindo la amistad, es A tan ver, lindo. ¿una milonga me puedes tocar? Sí, le voy a cantar una milonga que le hice a la estancia donde yo me crié, en las Marianas. Y ahí está también el centro del protagonista, el amigo mío es el domador, que yo tengo mucha admiración y mucho respeto, que todo lo que yo sé de domar lo aprendí de él. Yo aprendí fui de ayudante de él y de ahí aprendí lo poco que sé, ¿no? Para darle paso al recuerdo, tiendo la vista y vuelvo a los bretes la mirada. Está tu manga callada
silenciosos los corrales, no se oye mugir la hacienda ni relinchar los bajuales. Ahí vi por primera vez en los años de la infancia, con todo el recao completo, jinetear con elegancia. Fue el orgullo de la estancia, Braulio el domador, campero de lo mejor, responsable tesonero, tenía como ayudante solo un perrito vejero. Él me enseñó que en la doma primero se palenquea y al momento se ensoguea para que empiece a respetar. Como se enseña a parar de una manera elocuente, que el bagual de bien el frente para embozarla en forma franca, no se agarra de costado ni tampoco dando el anca. Él sabía por las noches, según el golpe del cencerro, si andabas algún perro judeando a la madrina, o en las mañanas neblina que el tañido es tan clarito, si estaban en un bajito en la loma o en el llano, cerca de algún alambrado brillando algún pantano. Vieja estancia argentina con tus paredes rosadas y la matera plantada pegadita a los galpones, ya no están aquellos peones, Horacio, Cuello han marchado, solo Peñalba ha quedado de aquellos buenos paisanos, de encargado está Juan Miguel y juez del forastegiano. Al capataz don Oscar, me enteré, lo hallaron muerto, solitos a campo abierto sobre esos campos tendidos. Qué pena que habrá sentido el hijo que lo encontró, desde lejos divisó a su caballo, por cierto, calcula que ha desmontado al sentirse descompuesto. Con su caballo y su perro sobre la tierra sagrada, al campo y al cielo abierto le echó la última mirada, y en la laguna espejada hizo silencio el chajá. Ya no andará el capataz recorriendo los potreros, porque en los campos del cielo es el lugar donde está. Aunque es muy pobre mi pluma, muy humilde mi talento, en estos versos que siento latir en mi corazón, de mi infancia lo mejor, retozando en tus potreros, se crió este gaucho surero que al nombrarte se engalana. Vos sos parte de mi vida, vieja estancia, Las Marianas.